Lo que al principio fue el reporte de la presencia de una persona armada en la colonia Ladrillera terminó con un enfrentamiento a balazos que dejó a dos policías de Monterrey heridos y el presunto agresor muerto. Se confirmó que los hechos iniciaron en la calle Onyx, entre Privada Ladrillo y Verel de la colonia Ladrillera, muy cerca del centro comercial Nuevo Sur. En este lugar, dos elementos de seguridad pública de Monterrey atendieron el llamado de los vecinos del sector por la presencia de un hombre armado quien, se dijo, estaba acompañado de una mujer. Cuando los policías llegaron al lugar y ubicaron a la pareja, Eloy Occiso, quien fue descrito como un joven con la cabeza rapada y tatuajes, sacó un arma de fuego y comenzó a disparar contra los policías, quienes respondieron a la agresión. El intercambio de balas continuó hasta el estacionamiento del Centro Comercial Nuevo Sur, donde uno de los agentes recibió un balazo en el pecho, el otro un tiro en el brazo a la altura del codo y el presunto agresor cayó muerto. En el lugar, las autoridades recuperaron un arma de fuego. La joven que acompañaba al agresor logró fugarse.